Y ya que hemos empezado con esta cruzada a favor de la sensatez y de la racionalidad, qué mejor que empezar con Grecia, que es el epicentro de la crisis mundial actual. Y lo primero que tenemos que reconocer todos es que nos hemos dejado llevar más por los sentimientos que por la lógica o por intentar resolver los problemas. Grecia falseó sus cuentas, lo hizo para entrar en el euro y ha seguido haciéndolo con posterioridad, y los demás miramos para otro lado, es decir, como el policía que ve que se comete una infracción y por pereza no interviene. Cuando ya todo estalla, estamos tan indignados, tanto con Grecia como nosotros mismos, por no haber hecho bien nuestro papel, que entonces decidimos que lo que tiene que hacer Grecia es sufrir. Nos decimos a nosotros mismos que es porque tenemos que darle la lección para que no vuelvan a cometer los errores del pasado, pero de verdad lo que necesitamos es que Grecia sufra por ponernos a todos en la situación en la que estamos. No nos damos cuenta de que el sufrimiento de Grecia, que se traduce en decrecimiento económico año tras año, trae como resultado que el problema de Grecia no se resuelve y por lo tanto el problema de Europa se agrava. Así que tenemos que hacer algo distinto, sostener el deseo de seguir haciendo sufrir a Grecia y convencernos de que lo que tiene que hacer Grecia es crecer. Por lo tanto, tenemos que hacer negocios con Grecia, comprarles cosas, ir de vacaciones a Grecia. Consigamos que Grecia empiece a crecer y el problema que tiene Grecia y por lo tanto el problema que tiene el mundo se resolverá en 6 meses.